Hola, hola, ya estamos aquí una vez más en este programa que es Tu Frecuencia. Hoy, como dice el título, pues vamos a hablar de películas que sean de aventura, fantasía, viéndonos eh, un poquito hacia atrás en el tiempo. Vamos a empezar este, por películas viejitas. Conforme vayamos avanzando con los programas, pues vamos a ir eh, recomendando más. Haciendo como pausas, ¿no? Como, como en todos los programas que hacemos aquí. Este. Pues a veces hablamos de películas de culto, que vamos a seguir con ese tema. Estamos hablando de películas con videojuegos. Bueno, de videojuegos, etcétera, etcétera. Pues hoy le toca a películas de aventura y fantasía. Hay muchísimas películas de este género, eh, pero muchas fueron como, ¿cómo decirlo? En, pues emblemáticas, ¿no? De cuando éramos pequeños, algunos los vimos en el, en el 11, me acuerdo que pasaban buenas películas, en el 22 todavía alcanzaron a pasar algunas eh, clásicas, y pues bueno, ahí eh, pues, pues buscando recomendaciones, ¿no? Más o menos para, para, para todas las, las edades. Y bueno, antes de empezar, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, en donde podrán encontrar la repetición de este programa y la de los demás que están aquí en Ajústica Radio. También están disponibles los podcasts, eh, por si prefieren escucharnos en lugar de vernos para ahorrar datos o si están este, en la oficina. Eh, estamos en Spotify, en Deezer, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en TuneIn, en Evox, en iHear Radio, en Amazon Music, o sea, ya hay plataformas. Eh, para todos los gustos y bueno como les digo eh, pues hemos estado platicando de películas eh, de videojuegos estuvimos platicando la semana pasada ya al fin le tocó este, el especial a mario bros aún faltan muchas de ese tipo de temas eh, pero quisimos cambiarle un poquito para, para pues, que no aburrir a la gente ¿no? <laughs> eh, yo sé que fue el día de las madres ayer y regularmente hacemos un especial del día. Pero eh, el año pasado me acuerdo que nos aventamos todo un mes platicando de películas del Día de las Madres. O que tengan que ver con, 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 con madres en el cine, ¿no? Eh, ya sea con las eh, mamás héroes, con las mamás eh, eh, villanas también, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Hay, hay muchos ejemplos y pues eh, están en YouTube la, la mayoría de los videos. Eh, aún faltan muchas por hablar. Ya hablaremos con calma de, 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 de más películas de estas que tengan que ver con, con, con el temática de las mamás. Pero eh, pues vamos a irlas mezclando con otros temas, ¿no? Porque son muchas de suspenso, eh, 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 terror, etcétera, etcétera. Pues vamos a ir agregando poco a poco eh, en otros programas. Y bueno, el día de hoy, pues tenemos varias películas. Eh, para platicar, yo creo que vamos a empezar. Mmm, ¿Qué será? Aventura, vámonos por una de aventura fantasía eh, eh, que, que, que para muchos, pues fue una, una película eh, de caricatura muy buena. Que, a ver, aquí está la portada. Que estuvo muy bonita, la verdad. Hay algunos a los que no les va a gustar, pero este yo siento que es de las películas que, que pues dejaron algo, algo interesante en la infancia, ¿no? Así como estuvimos platicando, por ejemplo, de pie pequeño y todas esas películas, eh, 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 La ratoncita valiente, etc. Ahora que pasó el día del niño. Eh, pues todas estas películas, ¿no? Que, que, que pues dejaron algo, algo bonito, ¿no? Esta, por ejemplo, pues habla un poquito acerca de la, la, la inocencia, ¿no? Cuando este, se, se deja de, de creer en la magia, ¿no? Por ejemplo, y pues la, la, estos seres, por ejemplo, los unicornios que, que, que existían o existen. Según la película, entre nosotros, pero pues ya los, los, las personas adultas o que ya no creen en la magia o que ya perdieron, como que, eh, eh, pues la inocencia, por así decirlo, eh, pues ya no los ven y simplemente ven caballos. ¿no? Así es más o menos el, el, el tema. Pero nuevamente, como en todas las películas que hablamos esa vez eh, de Pequeño, etcétera, etcétera. Pues son películas que uno dice, ay, esas películas in, independientes, ¿no? <laughs> eh, que por cierto también se convirtieron en un, en un clásico de culto. Eh, pues, pues, aunque no lo crean, hay muchas personas eh, involucradas que están, bueno, estuvieron involucradas en la película, ¿no? Por ejemplo, este Jeff Bridges. Eh, este actor que lo reconocimos, por ejemplo, en las películas que hablamos de Tron, es el protagonista de la primera y el coprotagonista de la, de la segunda, de Legacy. También, eh, eh, pues, la voz, ¿no? En, en voz. Y Mia Farrow también participó en esta película, eh, eh, prestando su voz. Eh, eh, y bueno, son. Bueno, Mia Farrow. Este, no, no, no hace falta. Decir dónde salió, ¿verdad? <laughs> o, o, o sí. Este, bueno, también tenemos a, a uno de los grandes, eh, también prestando su voz, que es eh, Christopher Lee. Él hace eh, la voz de, de, del rey. <coughs> um, ya, perdón, se movió la paginita. Eh, la, él hace la voz del rey Haggard. Una muy muy buena interpretación. Eh, bueno, si la quieren ver en, en, en inglés con subtítulos en español, pues la pueden buscar sin problemas. O si prefieren buscarla en, en versión latina, pues también hay, hay muy buenas, eh, muy buenas voces. Ahorita, si da chance, pues hablamos un poquito acerca de eso. Eh, bueno, la música en la letra eh, fue eh, pro, bueno escrita y producida por eh, Jimmy Webb. Pero la interpretación fue, fue a cargo del grupo América. ¿no? Por ahí si lo, pues si lo buscan en YouTube, pues van a ver ahí varios éxitos que tuvo este grupo. Y pues está basada en la novela de Peter H. S. Vigo. Es una novela. Eh, pero bueno, son estas adaptaciones que quedaron bonitas para ese entonces. Y bueno. Eh, la película empieza con una pequeña introducción acerca, hablando acerca de este tipo de, de, de seres mitológicos. ¿no? <laughs> eh, dice que son criaturas que viven en un bosque eh, y bueno, y todas las criaturas que viven en el bosque con ellos aprenden de la magia, ¿no? en, el, en, en particular aprenden a desaparecer, así que cuando los cazadores entran a un bosque y no encuentran animales, es precisamente porque, pues, estos seres mágicos, que son los unicornios, pues, los están protegiendo. Y, pues, bueno, es precisamente lo que dice uno de ellos, ¿no? Este, este bosque no es como cualquier otro, ¿no? Eh, eh, y uno de los acompañantes dice, sí, 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 o sea, es que, pues, este bosque, siempre es primavera en este bosque, ¿no? Y, bueno, Ahí dice, ¿no? Mientras siga viviendo en este bosque un, un unicornio, jamás vamos a encontrar nada que cazar. Y pues le dan un mensaje, ¿no? Un mensaje al unicornio y le dicen, que, eh, quédate donde estás, amigo. Mantén verde tu bosque, protege a tus amigos y que tengas buena suerte, porque eres el último, de, de, el último unicornio. ¿no? Y bueno, desde ahí, entre las sombras, pues sale ahí el, el unicornio. ¿no? Eh, eh, y bueno, dice precisamente esta parte, ¿no? El que no hayan visto unicornios en un tiempo no significa que todos hayamos desaparecido. Viviremos para siempre. Somos tan viejos como el cielo, tan tanto como la luna. Podemos, pueden cazarnos, atraparnos, hasta podrían matarnos si salimos de nuestro bosque, pero no desapareceremos. <coughs> Y eh, bueno, así todo está tranquilo, todo está normal, hasta que bueno, le llegan noticias del exterior, eh, por medio de una mariposa, que eh, pues le trae la, la, la triste noticia de que pues todos los unicornios fueron capturados, eh, le dice, si eres valiente podrás encontrarlos, pasaron este, hace mucho tiempo y pues el toro rojo pasó eh, detrás de ellos borrando todas sus huellas, por eso es que no los encuentran, ¿no? Ahora, eh, pues ella, eh, este unicornio decide salirse de su bosque arriesgándose a que pues sea capturada o sea asesinada, o etcétera, etcétera. Y eh, pues bueno, decide abandonar a todos sus animales protegidos del bosque. ¿no? Pero bueno, tiene el plan de regresar, obviamente, ¿no? <laughs> y bueno, en su camino, pues ya vemos, vamos escuchando esta canción de, 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 de América. Bueno, del Grupo América. Uh, bueno, no hay comentario, solo, solo me gusta. ¿no? <laughs> uh, y bueno, este... Alfredo, ah, sí. <laughs> y bueno, entonces, eh, pues les digo, pues se va escuchando esta, esta cancioncita, ¿no? Y en toda, la, en toda la película donde no están hablando se escucha esta, esta canción del Grupo América. Y pues bueno, en su, en su trayecto encuentra eh, eh, pues un señor, un, un, un anciano que eh, pues nada más ve un caballo, ¿no? Un hombre común y corriente pues le dice, ah, es una yegua blanca, ¿no? Y pues no, el unicornio se enoja, ¿no? <laughs> De que pues lo confunde con una, una yegua normal, Y ¿no? eh, pues bueno, ahí dice, ¿no? Los hombres, los hombres ya no pueden ver los unicornios. Por la pérdida de inocencia, etcétera, etcétera, ¿no? La, la, la falta de creencia en las cosas mágicas, ¿no? Y bueno, aquí, eh, pues pasa una desgracia porque el unicornio está dormido tranquilamente en, 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 el, en el pastito y todo, y pues eh, pasa el carnaval de medianoche de Mommy Fortuna, y pues es una, una bruja, ¿no? Digo, si existen los unicornios, ¿por qué no van a existir las brujas y los hechiceros, ¿no? Y. Eh, pues le dice a su, a su asistente, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué ves ahí, no? Y dice, ah, pues es una yegua blanca. Eh, y bueno, el mago es, es Mendrich, que también está, está con ella. Eh, pues ella también le pregunta, ¿no? Y él se queda, queda así como dudando. ¿no? Eh, eh, sí, sí, es un caballo blanco. <laughs> eh, y bueno, mami Fortuna, pues eh, lanza un hechizo para mantenerla dormida y pues pues secuestrarla y llevársela en su circo. Y bueno, se, ya, ya, ya vemos cómo esta Mami Fortuna, esta hechicera, pues tiene atracciones hechas con hechizos, digamos, lo que, que hipnotiza a las personas para que vean lo que ella quiere que vean, ¿no? Por ejemplo, una quimera, eh, eh, un dragón, eh, y bueno, al, al, al unicornio, pues como las personas no van, a, no van a ver que es un unicornio real, pues le pone un, un unicornio falso con magia, ¿no? <coughs> pero entre estas atracciones pues también tiene una criatura eh, mítica que, que sí es real que es una arpía la arpía seleno no así le dicen ellos eh, que, igual, que igual la capturó mientras dormía y lo in, lo importante aquí es que pues digamos lo que todo pasó por algo <laughs> o sea por fortuna terminó en el circo este de la de Mommy Fortuna, porque ella misma le dice la, la existencia del toro rojo, ¿no? Le dice también dónde se encuentra, que se encuentra en el castillo del rey Haggard. Y bueno, Schmendrich es, es en, en realidad sí es un mago, pero pues digamos lo que no tiene confianza en sus poderes. <coughs> pero eh, pues va a intentar ayudarla ¿no? a escapar. Eh, y bueno, cuando finalmente lo logran, también desatan o, o liberan a la arpía, ¿no? Y bueno, ahí nos, nos muestra un, un pequeño mensajito, ¿no? <laughs> bueno, se lo da a ¿no? Dice: No corras, nunca debes huir de algo que sea inmortal, eso atrae su atención. Así que conocen, si conocen algo inmortal, pues no, no, no huyan de él. ¿no? <laughs> eh. Y, y bueno, ahí van pasando varias, varias aventuras, eh, eh, pues se les, eh, digamos que conocen ahí a una, una banda, y pues conocen a una, a una mujer que se llama Molly, y, y pues ya se, se, se une a la expedición, ¿no? Esa es parte de las películas de aventura y, y fantasía, que muchas veces forman como grupitos, ¿no? Eh, eh, pues sí, son, son grupos de varias personas o amigos o conocidos que van a un objetivo en, en común y pues ahí este, entre todos pasan las aventuras, ¿no? ya sea que primero sean enemigos o sean como que rivales, pero pues al final eh, pues terminan siendo este, amigos en, en su mayoría. ¿no? Eh, y bueno, aquí eh, pues en su camino... Pues van a, a encontrarse precisamente con el toro rojo. Y Smendrich va a hacer lo posible para salvar al unicornio. ¿no? Y bueno, siempre que va a hacer su, su magia, dice: magia, magia, haz tu voluntad, ¿no? O sea que es lo que la magia sienta que es correcto hacer. No es algo que él diga: vamos a convertirte en tal cosa, ¿no? Este, y pues bueno, por. por digamos lo que capricho de la magia pues la convierte en algo que pues ella detesta pero bueno les va a servir para poder entrar al castillo de, del rey Hagar bueno no les voy a contar más porque está este, pues interesante la película ya más o menos les di este, los detalles eh, básicos van a tratar de encontrar a todos los los, los eh, unicornios y les digo, eh, pues si quieren escuchar, bueno, si quieren disfrutar la película con subtítulos en inglés, pues ahí están este, eh, la opción. Eh, tenemos la voz de Mia Farrow como este, pues el unicornio. Los que no sepan quién es Mia Farrow, pues es la, la, la actriz que dio vida a, 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 la, a, a pues esta mamá que, digamos, lo que no le fue tan bien con su bebé, <laughs> el bebé de Rosemary. Es, ella es Mia Farrow, para los que tengan duda. Eh, bueno, Christopher Lee, no, no hace falta, no hace falta eh, presentarlo. Para los que pues, tengan esa duda, pues fue eh, Saruman, del de, de, de Señor de los Anillos. <laughs> eh, Jeff Bridges eh, hace el, el, la voz del Príncipe Lear. Les digo, él salió en Tron. Y eh, pues por ahí en, en varias películas más. Bueno, una, una película bastante recomendable. Eh, si quieren verla en, en español latino, pues busque, pueden buscarla en, en YouTube. Es la opción más viable. Eh, porque bueno, es lo, lo que les decíamos la vez pasada, ¿no? Encontrar películas de este tipo eh, que son como aventura viejita. Es My Little Pony, dice Alfredo. <laughs> no, 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 no. <coughs> no. <laughs> eh, es el problema, ¿no? Muchas de esas películas luego encontrarlas está difícil, eh, pero bueno, esta la pueden encontrar fácilmente en YouTube en español latino. Eh, no sé la calidad, la verdad, si la, puede, si la puedan ver eh, tranquilamente en una pantalla eh, grande, pero eh, pues ahí está en YouTube, y bueno. Hasta aquí esta recomendación. Vamos con otra. ¿Qué será ahora? Una de, 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 de aventura nada más. Bueno, esta vendría siendo una aventura ciencia ficción. Pero pues no sé si sea como que muy interesante. Pero, pero fíjense, estas películas, vamos a ponerla igual, ¿no? Porque esta película salía en el 11. Y después salió en el 22, me acuerdo. Eh, Fueron esas, esas películas bonitas que luego pasaban ya sea en la noche o muy temprano en la mañana. Que si tenías suerte y te despertabas, pues ya podías verla. Aunque cuando éramos, cuando sé, cuando somos, bueno, éramos. Porque ya, ya no pasan las caricaturas buenas en la mañana. Ya pasan pura cosa fea. Pero allá en mis épocas, este, pues era más fácil encontrar esas películas en el 11 o en el 22 en su defecto. Me acuerdo que en esas épocas, cuando tenía como unos, ¿qué sería? 6, 7 años, hace varios, varios, varios años, voy a hacer a levantarse temprano y ver los caballeros del zodiaco que pasaban con eso de las 7 de la mañana. Eh, y bueno, ya que terminaban, pues muchas veces era estarle cambiando para ver qué seguía. Y pues una de esas en el 11, eh, cuando pasaban buenas cosas, pues ponían películas de este tipo, ¿no? Ya sea, este, también pasaban algunas caricaturas, pero de vez en cuando se les daba pasar películas. Y pues ahí tocó esta, este viaje al centro de la Tierra, no es la versión de, de, de Brendan Fraser o, la, o de, de, de La Roca. Ya sabemos que después empezaron a salir un montón. De, de versiones, ¿no? Esta es la de 1959, que fueron, fueron de, de la suerte que, que tuvimos, de que pasaban muy buenas películas en ese entonces, ¿no? Ya ahora pues es más raro, ¿no? Que, que pasen estas películas. Eh, donde he visto que a veces pasan películas viejas, pero ya las pasan como a las 11 de la noche más o menos, es en, en TV UNAM. Deben de aprovechar más ese canal para sacar cosas interesantes, pero bueno, ¿qué le hacemos, no? <laughs> eh, esta película, pues, está basada en una novela de Julio Verne, como muchas otras películas de ese entonces. Eh, la música estuvo car a cargo de Bernard eh, Herrmann, ya hablamos de él anteriormente, bueno, él participó en varias películas de Alfred, Alfred Hitchcock, eh, y bueno... La locación para esta película, pues, fue eh, las cavernas del Parque Nacional de Carlsbad. Eh, bueno, varias, varias eh, escenas, no, fueron ahí. Y bueno, nos transportamos a Edimburgo por allá de 1860, más o menos. Y tenemos que, eh, bueno, es un resumen rapidito, no, porque, bueno, este, pues es un poco lenta la película. Y la adaptación tampoco fue como que, uy, una super adaptación del libro. No he tenido la oportunidad de leerlo, así que pues no les puedo dar mucho este, la comparación. Pero eh, eh, pues hay cosas ahí que, que pues sí dices. Ah. Bueno, Ale, eh, eh, Mahewan es un estudiante que, pues, lo que no pertenece a la clase alta. Estamos hablando que están en Londres, Inglaterra, y pues ahí este, la, es, son de esas escuelas súper de, de elite, ¿no? De gente de dinero. Pero bueno, él está ahí, eh, porque no, 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 no nos explican por qué, ¿no? Pero está ahí. <laughs> y, y bueno, al profesor Linderbrock. Oliver Linderbrock, pues le acaban de dar su, su, su título de, 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 de caballero y todo esto, ¿no? Ya saben cómo se las pintan allá. Este, y bueno, este estudiante, eh, eh, Alec, pues le regala una piedra volcánica por, por, por su eh, por reconocimiento, ¿no? Como él es geólogo, este, este profesor, pues digamos lo que era parte de él, algo, algo bonito, ¿no? Alec, pues está enamorado de la sobrina Jenny Linderbrock, que es este, la sobrina del profesor. Eh, pero, pues, como no tiene nada, eh, di, le, le dice, de hecho, ¿no? Este, pues ahorita tengo que terminar la universidad. Luego son cuatro años más para especializarme, o sea, son unos seis años de que termino y luego tengo que pagar los préstamos para mis estudios, etcétera, etcétera. O sea que, pues lo que no le va a ir muy bien con esta chica, ¿no? <laughs> Porque, pues, eh, las clases sociales, ¿no? al menos es lo que él pensaba, ¿no? Estaba esperando que el profesor le diera chance, ¿no? También por eso es como que eh, con una esta piedra volcánica vamos a ganarnos al profesor, ¿no? <laughs> eh, y bueno, el profesor, como pues está interesado en la geología y todo eso, pues descubre que en realidad en esa roca, pues hay un artefacto escondido en su interior esta roca es un trozo de piedra volcánica que proviene de un volcán de Islandia. Que, bueno, ya que empieza a hacer su, su, su investigación, descubre que tiene un antiguo este, artefacto que, eh, eh, pues, tiene un, 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 un escrito antiguo de un sabio llamado Arn, eh, eh, quien aseguraba que pues, había encontrado la manera de llegar al centro de la tierra y pues que ahí había encontrado este, ciertas. Eh, eh, pues cosas extrañas, ¿no? Y sí, por si se lo, se lo preguntan, hay gente que cree que la Tierra es hueca y que hay una, eh, seres mitológicos y cosas extrañas en la Tierra. Si existen esas teorías de conspiración, por si este, tenían la duda, <laughs> eh, eh, y, y bueno. Digo, ya es otra época, ¿no? También estamos hablando de, que era una época del, del 59, una película del 59. Ahí, eh, eh, pues ya no era tan común, digámoslo, estas expediciones. Ya el Museo Británico ya había saqueado casi todos los países, casi todas las ruinas del mundo. Ya las había saqueado y se había apropiado de todo. Este, pero bueno, todavía existía esta. Eh, fascinación por lo, lo desconocido en cuestiones de la ciencia ¿no? y bueno, nadie le había creído a este, a este eh, pues, eh, sabio antiguo que eh, pues un día desapareció, sin dejar ningún rastro eh, precisamente cuando fue a realizar una expedición a Islandia, que es donde pertenecía esta roca y bueno, este profesor decide pedir ayuda a, a, a al profesor eh, Gotte, Gotteborg, que eh, pues es, es de Estocolmo, pero para su sorpresa y eh, decepción, <laughs> digámoslo así, este profesor decide robarse su investigación e irse él solito a, a pues, apropiarse de todo esto, ¿no? Así que, pues, bueno, eh, el profesor Oliver eh, eh, decide ir él mismo a Islandia, y pues a tratar de detener a este, a este traidor y ganarle a él mismo su, su investigación, ¿no? Alex y y entonces se, se, se van, ¿no? Se van allá a, a Islandia para detener a este timador. Y bueno, a pesar de que es una película de Disney, pues tiene cosas más. Eh, eh, pues digamos, los coronas. <laughs> eh, porque. Eh, pues es como, cómo decirlo, pues sí hay asesinatos, hay este un poquito de desesperación, aunque pues parte de lo que leía en algunas reseñas de esta película también es que pues la bien la, la novela de Julio Verne pues describía más la más oscura la situación, ¿no? <coughs> eh, Ahorita entramos más en detalle, ¿por qué? Eh, por ahí van a encontrar también un conde que pues, va a tratar de, de, de meterse en las investigaciones de todos eh, para desviarlos del camino correcto. Bueno, uh, les decía que había una, una, un asesinato por ahí, así que pues una, una eh, digámoslo la viuda de este, de este eh, persona asesinada, pues se va a collar en la expedición. <laughs> eh, y bueno, también vemos la, la época, ¿no? De, de, de los 50, del 59, pues era... Bueno, no puedo decir era porque pues todavía existe un poco eso, un poco mucho eso. El profesor Linderbrock pues se opone a que esta mujer eh, vaya con él porque la considera, considera que es una estupidez que, 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 que una mujer baje eh, o vaya con ellos a esta expedición porque no está preparada para todo esto, ¿no? Eh, <coughs> ay, perdón, les digo, era una época difícil, en los 59 pues todavía existía mucho esto. Aunque también estuvo interesante que, pues, ella no se dejó amedrentar y le dijo, bueno, eh, porque ella tenía todas las herramientas que necesitaban para la expedición. Y dice, bueno, si no quieres que vaya, pues, entonces no te llevas nada de, de estas herramientas. ¿no? Este, le dijo, trátame como cualquiera de, 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 de los hombres que van a ir, no, no necesito que, que tengas ninguna consideración. Y bueno, hasta ahí todo bien. Pero una de las cosas críticas eh, que no van con la película. Y que hubieran cambiado si ya iban a ponerle este carácter, es que pues la mandan vestida de gala a una expedición, así, sí con su vestido, así, con un sombrerito, y todo así como en ese, en ese entonces, ¿no? Eh, pues no estaba preparada para una expedición con su vestimenta, ¿no? Ahí, ahí un punto menos para los del guión. <laughs> Eh, por ahí conocen también a Hans, un, un, un alemán que eh, pues estaba por ahí en, en, en Islandia, que pues digo, termina por una otra razón ayudándolos, ¿no? Y otra cosa ilógica es que Hans pues no se no mueve de, de, a ningún lado sin su eh, pues, ganso, ¿no? Y no es albur, <laughs> para los que estén viendo esto y piensen mal, no, es, es, es un ganso de, 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 de real, ¿no? <coughs> Que pues lo lleva con él, porque es una, digámoslo es su mascota, ¿no? <laughs> Su acompañante. Aunque, pues, digamos lo que le dieron un poquito de, de, de mmm, protagonismo, al ganso, <laughs> eh, eh, porque pues gracias a él encuentran una, una entrada alterna a, la, a, a unas cuevas, y pues le salva, lo, le salva la vida, ¿no? Porque iba a ser una eh, caída bastante, bastante fuerte, ¿no? Ahora, eh, pues hay otras cosas incongruentes eh, en esta película que, pues, eh, bueno, ya entran los cuatro, ¿no? Entra Hans, entra Alec, entra la señora eh, La Viuda, para no decir este echar spoilers, por si la quieren ver. Esta película, por cierto, creo que está en. Eh, no sé si está en Disney Plus o en Apple TV, una de las dos. <coughs> eh, pero eh, pues entran los cuatro, ¿no? Les digo. El profesor, Alec, la, la viuda, y, y Hans con el, con el ganso. Y bueno, saben que lo están siguiendo, saben que hay alguien que está tratando de intervenir. Pero bueno, en lugar de entrar en silencio, pues no, entran ahí silbando y talareando, todos felices. ¿no? Por ahí vamos a ver alguna. Eh, 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 Referencia que se va a tomar un poquito después en estas cosas de investigación, aventura, eh, 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 pues sí, entrar a cuevas, a ruinas y todo esto, ¿no? Una, una, una inmensa roca, eh, pues los, los va a perseguir, ¿no? Al estilo Indiana Jones, que pues ya saben que va una, una roca gigante eh, redonda a, atrás de él y pues va huyendo de ella. Pues algo así pasa aquí. <laughs> no es tan, tan parecida a la escena, pero pues digamos lo que tampoco podían exprimirle tanto en esa época por los, los efectos especiales. ¿no? Otra cosa, pues Alec eh, lo pintan como una persona medio distraída, torpe, eh, por ahí leí en las críticas que no se parece nada en el Alec, que aparece en el libro, porque en el, en el libro era más como intrépido, ¿no? Y aquí pues por baboso se pierde y, y pues... Eh, termina en una, una, una zona de la, de la expedición que pues casi lo mata. <laughs> eh, ¿Qué más? ¿Qué más tenemos aquí? Eh, pues no, es una expedición como, como muy eh, rápida, como por ejemplo en las películas más recientes ¿no? que hicieron de, 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 este, de este tema, de Viaje al centro de la Tierra, porque y lógicamente pasan meses meses adentro de, de, de estas cavernas eh, eh, no vemos que lleven un equipaje demasiado grande se supone que llevan unas máscaras que tienen oxígeno eh, pero tampoco es que duraran, duraran meses y ¿no? <laughs> eh, eh, bueno van encontrando ahí este, eh, pues cosas interesantes en, en, las, en las cavernas ¿no? por ejemplo encuentran un mundo mágico de hongos eh, no es este eh, eh, pues, ¿cómo decirlo?, referencia a los videojuegos, ¿no? <laughs> ya ven que apenas hablamos de, de Mario Bros, ¿no? <laughs> eh, y bueno, por ahí también encuentran un océano, así como se escucha y como ven, por, creo que se ve aquí en la imagen, eh, eh, pues un océano abajo de, 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 de pues estas cavernas, ¿no? También vamos a tener estos bonitos efectos especiales que, que les quedaron bastante bien, la verdad, para la época. Son iguanas eh, eh, tomadas eh, pues con una cámara diferente para hacerlas la, hacer más grandes. Obviamente les pusieron como que una, una eh, eh, ¿cómo decirlo?, eh, membrana en la espalda, en el omito de las lagartijas para que se parecieran dinosaurios, ¿no? Eh, pero están bien montadas, la verdad. Sí se nota un poquito en ciertas tona, tomas, pero bueno, para la época, pues fue, fue bastante eh, interesante. Ya en las en, en películas, incluso en películas que hicieron después, se nota más los efectos. En esta no fue tanto. Eh, igual, fue este tipo de tomas de, de, de perspectiva forzada, eh, tomaron a las, a las lagartijas desde como un close-up, digámoslo así. Cómo se movían entre las cuevitas, entre sus madrigueras, etcétera, etcétera. Y, y bueno, cuando salían un montón, ¿no? eh, eh, pues las fueron agregando ¿no? eh, para que pues se vieran más grandes enfrente de ellos. Va pues a interesante toda esta parte. ¿no? Muchos de los escenarios, pues eh, en ese entonces eran eran pintados, a, eh, bueno, eran pinturas gigantes. ¿no? Eh, se, se nota, la verdad, en algunas partes. Eh, incluso <laughs> se nota en una parte donde la verdad siento que pudieron haberlo hecho en una biblioteca real, pero pues le pusieron un fondo ahí de una biblioteca pintada a, al profesor, y pues se alcanza a ver incluso cuando pasa un, un, un extra atrás, como este, pues está en la sombra y, 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 y pues se refleja, ¿no? Así como la sombra que se ve atrás de mí, <laughs> así, así se ve. <laughs> pero bueno les digo para hacer otra época pues no estuvo tan 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 mal eh, y bueno lo que les decía encuentran no sea no con olas y todo el asunto con este se escuchan ahí los truenos eh, eh, como si hubieran nubes y todo esto no eh, no 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 sacan las nubes eh, no debería de haber olas porque para que hubiera olas tendría que haber aire <laughs> eh, y, pero bueno Cosas, cosas que, que van sacando en esta, en esta película. ¿no? Está interesante, la verdad, eh, si son de esos que les gustan las películas eh, viejitas por nostalgia, o eh, quieren buscar un poquito acerca de, de, de las adaptaciones o las primeras adaptaciones que hicieron eh, de películas que, que, que pues ven recientemente. Por, por ejemplo, les digo esta que hizo eh, Brendan Fraser, que, eh, que se llama Igual, Viaje al Centro de la Tierra, pero pues ahí salen ya este, eh, dinosaurios, ¿no? <coughs> Aquí, a pesar de que, digamos, los, se supone que son dinosaurios, pero pues los hicieron eh, filmando animales, animales reales. Aunque aquí en la portada, pues vemos un, un tipo este, Godzilla, ¿no? Pero no, no es. <laughs> son, son lagartijas, iguanas, ¿no? <laughs> Interesante película, si son, les digo, de los nostálgicos que ven películas viejitas, pues ahí está eh, eh, esa, esa película. Eh, según esto, está en Disney Plus. Así que, eh, pues, si les gusta este tipo de películas, pues, pues vayan a verla. ¿no? Eh, estuvo nominada a, a Mejores Efectos Especiales o Mejores Efectos Visuales. Así que eh, pues para que vayan, vayan viendo esta eh, eh, pues parte interesante, ¿no? Les digo, esta es eh, la locación. Fueron eh, las Grutas de las Maravillas en, en, en Aracena, <coughs> así se llama ahí, y otras fue en el Parque Nacional de las Cavernas de Carlsbad, que les digo, está en Nuevo México, allá en Estados Unidos. Está, está, está bonito, ¿no? Se ven el, las estalactitas, etcétera, etcétera. Ah, de ahí es precisamente esa, esa caverna de Nuevo México. Y bueno, vámonos a otra película. Es un clasicazo y esta entraría precisamente en películas de culto. Dejen de cambiar acá el guión porque aunque no lo crean, tengo un guión. <laughs> y vámonos. Compartimos la página. Acá está. Esta película de aventura es, como les decía, de un grupo de, de bueno, desconocidos que, que, pues, tienen una, una misión en, 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 en común, ¿no? <laughs> en, Al principio no, no lo parece, pero, pues, después van, van apareciendo. <coughs> Cruel es una película eh, de fantasía eh, de 1983. Eh, Dirigida eh, por Peter Yates. Eh, de él ya hablamos anteriormente de una de sus películas, que es Bullet. No sé si recuerden cuando hablamos de, de películas que le pusimos el especial a toda velocidad. <laughs> Así le pusimos a ese especial que hablamos de películas que tienen que ver con carreras, o con autos, o persecuciones. Y eh, pues bueno, ahí mencionamos a esta película, ¿no? Bullet, con, protagonizada por Steve McQueen. <coughs> eh, bueno, ahí vemos que tiene, este, pues varias, varias películas, ¿no? Por ahí tiene otra película que vamos a mencionar después, que también es como que de aventura, fantasía de ciencia ficción, que es El Abismo, ya después este, las, iremos, las iremos agregando poco a poco. Pero bueno. Seguimos. Eh, como todas las o la mayoría de las películas de culto, eh, pues no le fue bien al principio. Eh, eh, tuvo un, un buen presupuesto, digámoslo, interesante, pero no le fue nada bien en taquilla. Eh, la crítica también, como que no les, no les gustó la película, pero como les digo, eh, muchas de esos eh, casos pues se convierten en películas de culto por su temática no <laughs> su temática de fantasía y bueno vámonos al, al, a la temática eh, empiezan con un, un, un que parece ser un asteroide que se dirige hacia un planeta, no es el planeta Tierra, por si tenían la duda. Eh, eh, parece que se va a estrellar y va a destruir el planeta, pero, oh sorpresa, es una nave espacial eh, eh, colonizadora que está este. Bueno, nos presentan ya directamente, ¿no? Eh, muchos mundos han sido esclavizados por la bestia y su ejército de slayers. Que, eh, bueno, ahora esta esta criatura, esta bestia, pues está llegando a este mundo que se llama Cruel, bueno, se llama Cruel la película, que eh, eh, con su fortaleza negra, este asteroide que parecía que iba a destruir el planeta, eh, pues lo va a destruir poco a poco, pero este, no explotándolo, ¿no? <laughs> sino esclavizando a la gente y pues llevándose a lo que, lo que pueda. <laughs> se llama la fortaleza negra y pues... Eh, tiene ahí su, su parte mágica, ¿no? Ya, ahorita mencionamos que. Y bueno, su plan es esclavizar a todas las personas de este planeta eh, y, y pues también, eh, pues digámoslo, encontrar, encontrar pareja, ¿no? <laughs> eh, y bueno, menciona que existe una profecía. En esta profecía se supone que eh, una chica eh, se va a convertir en reina. Y ella, ella va a ser la que elija a su pareja, que va a ser el rey. Juntos van a gobernar el mundo y su hijo va a reinar la galaxia. Bonito se escucha todo esto, ¿no? Pero, bueno, el elegido es el príncipe Colwyn, que, bueno, es un guerrero eh, eh, de, la, de la casa Turón. Y, bueno, ella, él se va a casar con la, con la princesa Lisa. Sin embargo, pues no contaba con que eh, los, el, este ejército de slayers de, de, de la bestia, pues se dirigían a su reino para interrumpir la boda, el festejo y todo lo bonito que estaba pasando. Eh, van a masacrar a toda la gente del castillo. Eh, tampoco es muy muy para niños la película. No es que pasen cosas extrañas, pero este, pues sí están algunas escenas eh, eh, un poco violentas, ¿no? Eh, bueno, secuestran a Lisa, entonces, y eh, pues matan a todos, ¿no? In, eh, incluso se piensa que, que, que el príncipe Holwin está muerto. Pero eh, Inrir, eh, un anciano, pues encuentra a Holwin eh, mal herido, lo cura y le dice: eh, bueno, ya, ya que encuentra y que ve todo, toda la masacre que hicieron estos Slayers de, de la bestia, eh, eh, pues entra en caos, ¿no? entra en caos porque, bueno, su padre está muerto, toda su gente está muerta, y la princesa fue secuestrada y pues no hay manera de que la recupere él solo, y bueno, Irwin le dice, no es momento de llorar, eh, 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 a Lisa se la llevaron a la fortaleza negra, es momento de que te levantes y, y pues que vayas vayas a buscarla, ¿no? Le dicen, necesitarás hombres valientes, pues la fortaleza, en la fortaleza no solo están los Slayers, está la bestia misma, que es la que, la que los guía a todos ellos, ¿no? Vas a necesitar el poder de, de, de la estrella, ¿no? Y la estrella, pues es un arma, ¿no? <laughs> es una, eh, eh, ¿cómo decirlo? Un boomerang, que tiene este, pues, cuchillas en todos lados, así como que, a ver, lánzalo y agárralo otra vez, ¿no? <laughs> que no te corte una mano. Pero bueno, es mágico y lo puede agarrar otra vez, ¿no? <laughs> Se pone que esta arma solo va, va a poderla utilizar un hombre digno. Eh, va, a ser, va a ser él, ¿no? ya sabemos. Mientras tanto, pues Lisa está en la fortaleza oscura eh, y, pues, escucha ahí una voz tenebrosa eh, eh, que le dice que fue llevada a, a, a la fortaleza oscura para desposarse, eh, que él va a ser el rey que ella va a elegir es la bestia hablando ¿no? y bueno vemos que la fortaleza no va a ser nada fácil de encontrar porque bueno tiene eh, pues esta esta pues pues esta magia no eh, cambia de lugar eh, eh, pues mágicamente no se teletransporta de un lugar a otro así que pues encontrarla eh, pues no va a ser nada sencillo a veces está en las montañas a veces está en el desierto a veces está en la nieve eh, eh, a veces en el mar incluso eh, pues van a, van a tener que, que recurrir a un adivinador ciego, eh, que es el adivino de la esmeralda, el cual va a poder este, revelar la ubicación a través de sus visiones. Ahí eh, pues van a ir encontrando este, compañeros, por ejemplo, eh, Ergo, el magnífico, un hechicero torpe, eh, pues se van a unir a, a su grupo. Eh, él se puede convertir en animales, según él. El, el, el tiene la capacidad de convertir a las personas también, ¿no? pero pues nunca lo saca, siempre se convierte el mismo en animal. <laughs> y por ahí también vamos a tener a Torquil y su banda de forajidos, eh, eh, que por ahí es cierto, ahí vamos a poder encontrar entre los eh, compañeros extras que salieron en la película a Liam Neeson, eh, ya se parece al Liam Neeson que conocemos ahora, parece que no ha cambiado mucho. Eh, pero bueno, por ahí lo vemos, eh, un poquito de extra, ¿no? <laughs> y también vamos a ver a un poderoso cíclope que se llama Real, que pues también los va a ir, este, los va a ir persiguiendo este, de, de lejos, ¿no? Pero pues los va, los va ayudando más que nada, ¿no? Si ve un enemigo, pues lanza un, un una tipo tridente, pues, que, que pues los mata, ¿no? Los, los enemigos, es muy poderoso el cuate y bueno, sobre este, este cíclope, eh, no era una raza que naciera así, ¿no? Que fueran cíclopes. ¿no? Era una raza que nació eh, cuando la tribu de los Rel, bueno, de, de, de Rel, <coughs> hizo un pacto con la bestia precisamente, renunciando a uno de sus ojos a cambio del, de poder ver el futuro. Pero, pues fueron estafados por la bestia, pues ya saben que los malos eh, pues no cumplen su palabra. Y eh, eh, pues ahora solo se les permite ver el día de su muerte. ¿no? O sea, ven el futuro, pero solo ven eh, cuándo van a morir. <laughs> Qué triste la situación. ¿no? Y bueno, el, el vidente Esmeralda... Pues sí, efectivamente, encuentra la fortaleza negra, pero antes de que pueda decirles a todos en dónde se encuentra, pues vemos cómo la bestia muestra su poder eh, eh, destruyendo el cristal del vidente y, y pues dejándolo, eh, ¿cómo decirlo? Eh, sin el poder ¿no? de obtener estas visiones. Así que, pues, Gandalf, digo, este, este mago verde, este, eh, bueno, este vidente. Eh, del de esmeralda verde <laughs> es que eh, pues se parece no se parece a Randall pues es un, un señor este, eh, con, con cabello blanco largo eh, con una túnica aunque la túnica es verde y que pues es un mago ¿no? ahí la, la, las coincidencias ¿no? <laughs> y, y pues bueno van a tener que llevarse a este vidente al el templo esmeralda donde se supone que pues la, la bestia no tiene, no tiene poder sobre él, o sea que va a poder tener las visiones necesarias para poderlos ayudar. Y bueno, sus opciones se van terminando conforme van avanzando y van perdiendo también a compañeros. <coughs> Porque sí, en esta, en esta película de la aventura hay más muertos. Y pues van a terminar buscando la ayuda de la viuda de la telaraña. No voy a dar spoilers de esa, de esa señora. <laughs> Y bueno, la bestia por ahí este saca una de sus frases bonitas eh, a, la, a la a la princesa Lisa, le dice: Has elegido un reino miserable en un planeta insignificante, el amor es fugaz, pero el poder es eterno. ¿no? Y bueno, ahí está tratando de, de lavarle el coco, este eh, poniéndole eh, trampas, digámoslo así, ilusiones, en donde muestra a, 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 al príncipe Colwyn engañándola con otra. <laughs> donde es un plan malévolo de, de, la, de la bestia ¿no? por medio de, de visiones extrañas. <laughs> Interesante la película, es un clásico de, de, de aventura eh, y fantasía. Eh, les digo, se convirtió en una película de culto donde pueden ver esta película. Eh, según Google, <laughs> la pueden rentar en YouTube. La pueden descargar en Google Play y está en, en Apple TV. Yo me acuerdo que eh, cuando tenía la suscripción, ahorita ya caducó, ya no la volví a contratar, pero en Prime Video este, la, la, la llegué a ver. Es donde la vi más recientemente, pero pues ya saben que esto va, va rotando, así que eh, no sé si todavía la puedan encontrar, encontrar ahí. Y bueno. Eh, no sé, hay muchas, muchas películas de fantasía ah, ah, um, y de, 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 de aventura. No sé. Eh, digo, ¿ustedes, ¿ustedes tienen alguna favorita? Yo sí tengo una favorita que es de fantasía. A muchos no les gusta, pero no me importa. <laughs> eh, eh, es un, un clasicazo. Y esta, eh, yo sí la vi en, en, en Prime Video, ahí la encontré. Pero, eh, eh, ¿cómo decirlo? Ya hablé anteriormente de esta película, pero vamos a cerrar el programa con esta recomendación, porque pues es una de mis favoritas, nada más por eso. <laughs> y es esta. Ya hablé de ella anteriormente, nada más es para cerrar el programa. Eh, la pueden encontrar que yo sepa en Prime Video, no sé si ya la han quitado, <coughs> pero eso sí les digo, véanla en, en inglés con subtítulos en español, porque eh, las voces en, 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 en español latino, pues no son como que demasiado, eh, eh, o sea, son buenas voces, pero digamos lo que le quitaron la magia, ¿no? el, el encanto de la película. Eh, eh, porque se escucha más como una narración fantástica, ¿no? <laughs> Ahora me acuerdo que esta película, no, no o sea, encontrarla está, está, complicado, ¿no? En versión, me, me refiero en Blu-ray, ¿no? Porque bueno, primero está cara, <laughs> como se convirtió en una película de culto también. Eh, pues sí, está, está carita, ¿no? Me acuerdo que la última vez que la vimos, eh, eh, Santos Campa, que fue el que estaba por allá en Gringolandia, y se entró a una tienda de, de que vendían los DVDs y los Blu-ray. Me acuerdo que me dijo que la vio como que, eh, eh, sería como mil pesos más o menos, ¿no? <coughs> mil y tantos, mil doscientos, algo así, ¿no? Convertido, digo, este, a pesos, ¿no? O sea, pues estaba bastante carita, ¿no? Eh, eh, pero sí, les digo, este, veanla en, en versión en inglés con subtítulos en español. <coughs> hay otra versión que, pues, si encontrar la versión en, eh, de, de Estados Unidos está complicada, encontrar la versión de, eh, de, de, de Inglaterra o del Reino Unido, pues está aún más complicado, ¿no? eh, Hay diferencias porque, eh, por ejemplo, en esta versión de Estados Unidos eh, quisieron hacer como más, más misteriosa la aparición de la oscuridad que pues es ese demonio con cuernos que se ve en el fondo de si están viendo la transmisión ahorita en, en facebook o si la están viendo en youtube pues ahí se ve en el póster no atrás un, un demonio rojo que se llama oscuridad este eh, quisieron hacerlo más misterioso ¿no? no mostrarlo luego luego al inicio de la película porque le iban a quitar como que ese impacto, ¿no? De estar esperando a ver a qué hora salía esta, esta criatura que eh, pues controlaba a todos los duendes, ¿no? Ahorita <laughs> entramos en la temática. Eh, pero en la versión del Reino Unido pues no les importaba este, quemar al, 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 a, a, pues a este demonio y eh, pues hicieron su versión, ¿no? Lo, lo pusieron en un trono mientras estaba empezando la película y ahí estaba dando las órdenes a sus duendes, pero lo pusieron como azul, ¿no? azul con los ojos este, brillosos, ¿no? O sea, se sí, veía tenebroso, pero pues era revelarlo desde el principio y pues ya le quitaba como que el impacto, ¿no? Y en la versión de Estados Unidos, pues sí, dijeron a ver, vámonos, vamos a dejarlo de, para que casi al final de la película o a la mitad eh, pues ya se, se salga y pues sea el impacto, ¿no? Por cierto, el sonido de la película está genial eh, eh, Hola, Vanes, sí, gracias, gracias por la felicitación. Eh, eh, pues muchas gracias por acordarte. <laughs> eh, 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 pues aquí la pasamos, ¿no? Este, eh, festejándole un poquito, ¿no? Ya tenía rato que no, no se festejaba un cumpleaños. <laughs> eh, y bueno, le dije a la película, ahora sí, la historia. Eh, pues es un mundo este, eh, fantástico, bonito, lleno de magia, de hadas, etcétera, etcétera, y de duendes. <laughs> eh, aquí tenemos a nuestra. Eh, siempre nos acordamos de ti, te abrazo fuertemente. Gracias, Vane, gracias. <laughs> eh, ¿Qué? <laughs> ah, sí, este, pues aquí tenemos a nuestra, a nuestra princesa Lily que pues bueno ella eh, pues no 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 dicen así que sea no eh, es pues que no sacan más no sacan un reino no sacan nada nada más es, ya sabemos que es la princesa Lily y Jack no <laughs> así Jack <a> secas <laughs> eh, pues ellos dos se conocen eh, él vive en el bosque digamos lo que es como de esos eh, eh, hombres salvajes que andan por ahí cuidando el bosque, son esos guardias que, que, que también cuidan a las bestias míticas, <coughs> hablando de unicornios, pues aquí en esta película también salen unicornios, que este, pues eh, son, son el poder del bosque, ¿no? Eh, pero pues tienen su gran debilidad, ¿no? Ahorita decimos cuál es. Eh, y bueno, Lilith y Jack se conocen, eh, eh, pues digamos lo que se quieren, pero pues no pueden estar juntos todavía. Eh, y bueno, ella quería que, pues, digámoslo, él le, le mostrara a estas bestia, bestias mágicas, ¿no? Que son los unicornios. Y bueno, eh, para no hacerles largo el cuento, eh, los unicornios tenían una debilidad, ¿no? Y precisamente también la oscuridad tenía esta debilidad, por eso quería a los unicornios. Ahí es donde manda a todos sus duendes, ¿no? Les dice, este, yo soy el señor de la oscuridad, ¿no? El, el, la luz del sol es, es mi destrucción, ¿no? Pero pronto, pronto se va a acabar todo esto, ¿no? No va a haber ningún nuevo amanecer, ¿no? Y bueno, ahí es cuando manda a todos sus, eh, eh, pues duendes, a que eh, pues maten a los unicornios, ¿no? Y pues el duende este, Blinks, eh, eh, le dice, ok, pero ¿cómo los matamos, ¿no? ¿Cuál es su debilidad, ¿no? Y él le dice, él, él, la oscuridad les dice la inocencia, la inocencia. ¿no? Y bueno, precisamente es eso, ¿no? Porque eh, eh, ninguna persona o ningún humano debe de tocar a los unicornios. ¿no? Porque, bueno, es como. Eh, no es quitarles la magia, digámoslo así, ¿no? Sino que, pues, eh, pues, ¿cómo decirlo? Eh, pues lo bueno o lo malo que tengan las personas, pues va a afectarle a los unicornios, ¿no? Y bueno, Lily, pues, Lily, pues quería, quería tocarlos a los unicornios y pues ahí se desata todo el caos. <laughs> Desobedeció a Jack porque Jack le dijo que no se acercara a ellos, no le importó y pues tocó a un unicornio y pues ahí se fue todo, se fue todo al demonio, ¿no? Porque llegan todos los, los duendes y pues. Eh, pues empiezan a, a, a perseguir a los unicornios, ¿no? Y todo lo que quieren son los cuernos, pero pues obviamente si los matan, pues no les importa, ¿no? Eh, y bueno, ahí se va a desatar un, un, un tormentón de nieve, se va a oscurecer por completo el bosque, eh, va a dejar de haber sol así que pues la oscuridad va, va, va a reinar por ahí hasta que pues ya que sus amigos que son los otros duendecitos pues no lo, no no no, le, no detengan a la oscuridad ¿no? eh, Lili pues es secuestrada <laughs> eh, 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 y pues es llevada ante la oscuridad ¿no? <coughs> interesante toda esta parte porque pues también habla acerca de eh, pues cómo decirlo, eh, pues su pérdida de, 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 de la inocencia que tiene Lily eh, eh, en cuestiones de la avaricia y, y de todo esto, ¿no? los pecados ¿no? porque eh, pues la oscuridad le pone ahí joyas, ¿no? diamantes, etcétera, etcétera y pues le llama la atención a Lily ¿no? y en un momento en otro pues la vemos ahí tranquilamente eh, pues viendo este, un traje que le había preparado este, este demonio en la oscuridad y después después ya la vemos bailando ahí con ese traje puesto de un momento a otro no interesante esta toma <coughs> esta escena mientras tanto pues Tom Cruise que es el protagonista eh, eh, pues va a, a enfrentarse a, a varios duendes en el camino y, y, y pues digamos lo que lo va, a, va a ser acompañado por una por un hada y por varios duendes que pues le van a dar armas y le van a ayudar en su camino el, el demonio este de la oscuridad, pues está interpretado por Tim Curry. <coughs> Una superinterpretación que lo, lo, lo dejó medio claustrofóbico por el, las horas de maquillaje y el prostético enorme que tenía que usar. <laughs> eh, eh, porque bueno, Tim Curry no está así de, 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 de musculoso, ¿no? No estaba así de musculoso como se ve eh, la oscuridad, ¿no? todo esto pues fue un prostético de, 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 de látex imagínense todo el cuerpo llenárselo así eh, eh, le pusieron una eh, eh, ¿cómo decirlo eh, aditamento en la parte de atrás para eh, eh, mantener el peso de los cuernos que, que pues se ve aquí en la portada ¿no? o sea el maquillaje eh, eh, pues estuvo estuvo muy 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 bueno <coughs> Y eh, eh, pues ahí Tim Curry, ¿no? Que, que pues tuvo que sufrir horas y horas y horas de maquillaje. <laughs> y bueno, ¿qué tenemos aquí? Eh, la música, eh, bueno, para empezar, la película está dirigida por Ridley Scott. Eh, la música estuvo compuesta por Jerry Goldsmith. <coughs> O sea que pues, vemos que estuvo, estuvo muy, eh, muy, muy, muy buena la, 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 la participación de, la, la, de, de todos los que está, estuvieron involucrados en esto. ¿no? Un <coughs> ah, momentito. Eh, por cierto... Eh, lo que le decía, ¿no? el maquillaje, pues estuvo a cargo, este, ya lo habíamos mencionado también anteriormente, Rob Botín fue el que estuvo a cargo de, del maquillaje de todos los, los seres que vemos en esta película. <coughs> Él ha participado en un montón de películas de efectos especiales que estuvieron muy buenos. Eh, eh, La cosa, Aullido, eh, La niebla de 1980. Eh, El Vengador del Futuro o Total Recall de 1990, o sea, <coughs> tiene muchas, muchas películas donde hizo un maquillaje eh, y efectos especiales eh, fantásticos. ¿no? <coughs> tuvo errores, sí, tuvo errores la película, eh, no podemos decir que no. Eh, los efectos especiales estuvieron bien. Eh, cuando aparece la oscuridad. Es una escena donde le tienen que subir el volumen porque es este es genial, no. <laughs> eh, todos los ruiditos chiquitos que, que se escuchan de fondo, no, La, las pisadas, las gotas de agua que aparecen, que, que, que aparecen en esa escena, eh, pues son 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 mágicas, no, y es parte de lo bonito de estas películas de fantasía. <laughs> eh, hay algunos errores cuando está peleando ya este Jack con, la, con este demonio la oscuridad en algún, en algún momento este, pues trata de investirlo con sus cuernos este, este demonio y eh, justamente cuando va a chojar contra él pues se ve como es un, un eh, pues armazón no nada más con una cabeza parecida ¿no? se ven las, las uniones que tenía en el cuello para para la. bueno para la máscara, ¿no? Precisamente para hacer el corte de toma, y que ya apareciera la, la, la cara de, 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 de Tim Curry maquillada con los cuernos. Y, pues se ve, se ve impresionante, la verdad. Este, este maquillaje y, y las expresiones que hace Tim Curry, pues sí son, son impresionantes, ¿no? Imagínense verlo en 1985, pues sí, ha haber, sido, ha haber sido sorprendente. Y para los que no lo hayan visto, pues también va a ser, va a ser interesante eh, pues, que vean estas. Eh, este maquillaje y esta interpretación de Tim Curry de este, de este demonio. Y bueno, con esta película terminamos el especial de hoy. Son películas fantásticas de, de, de aventura y fantasía. Platicamos de viaje al centro de la Tierra de 1959, el último unicornio eh, de 1982. Eh, también de Cruel de 1983, una película viejita. Ya hablaremos de películas más recientes. <coughs> eh, la próxima semana, yo creo que hablamos de películas más recientes que tienen que ver con ciencia ficción y, y cosas bonitas. ¿no? <laughs> y esta leyenda de 1985. El último unicornio, pues pueden verla en latino en YouTube. Las demás me parece que están en. en, en bueno, excepto la de eh, Viaje al Centro de la Tierra, que está en Disney. Eh, las demás me parece que están en, en, en Prime Video. Así que, pues, si tienen Prime Video, pues vayan a verlas ahora. Ya que terminé el programa, ahora sí. Eh, vayan a YouTube, busquen El último Unicornio, o vayan a, a Prime Video, a Disney Plus, o a lo que tengan, y busquen las películas que recomendamos, porque pues, son, son películas bonitas. Y están bastante interesantes. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que se hayan divertido, que les haya gustado el programa. Si tienen alguna película de fantasía o aventura que les guste, pues también déjenla en los comentarios. Y con gusto hacemos otro especial de aventura y fantasía, que todavía faltan muchas. Y las vamos a ir agregando poco a poco. Pero bueno, eh, les recuerdo que se suscriban a nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrar la repetición de este programa y de los demás que tenemos aquí en Acústica Radio. También, si, si, si prefieren ahorrar datos, si van en el transporte público y quieren escuchar algo para no aburrirse o para no estar escuchando el chisme de los vecinos que están este, en el otro asiento, <laughs> pues eh, eh, suscríbanse a nuestros canales de podcast. Estamos en Spotify, en Deezer, en Apple Podcast, en Google Podcast, en TuneIn, en iHeartRadio Radio, en Amazon Music. Así que, pues, no hay pretexto para eh, perderse los programas. O, los, o el audio, en este caso, eh, los podcasts. Y eh, eh, pues bueno, esto es todo por hoy. Un programa bonito de fantasía y aventura. Y, y pues vayan a tener este, un poco de aventura por ahí eh, eh, y diviértanse. Yo nos veo la próxima semana. Esto es todo por hoy. Adiós.